Hola, ¿cómo están mis amados amigos, hermanos, intercesores? Ustedes ya me conocen, pero yo soy el pastor Dani de la iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la ciudad de México, sí, Señor. Y. Pues bienvenidos a nuestra reunión de intercesores online. Online. Sí, miren, aquí dice intercesores que online. O sea, como en línea. Bueno, hoy que es 16 de agosto del año 2022 ya. 2022, agosto oh, 16. Bueno. Pues, haga lo que venimos, comenzamos. ¿Y saben ustedes cómo comenzamos? Obvio, microbio, alabando al Señor. Alabado sea el Señor. Cantamos hace ratito: De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final, Él se entregó. Y a la muerte fue porque me amó. Me ama, me ama el Señor. A usted, a ti también el Señor te ama. Tanto que ha puesto en nuestro corazón interceder por ti, por tu familia, por tus amigos, por tu situación económica, por tu situación de salud, porque Dios nos ama, porque Dios nos ama. Te ama sobre todas las cosas. Dice el Salmo 113, versículo número 1, Alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Y pues a eso, precisamente a eso, hemos venido. Alabar y glorificar a nuestro Dios. Todopoderoso. Te invito para que levantemos nuestra voz ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos juntos. Hola Dios. Gracias por amarnos tanto. Tu amor que es eterno, grande, incondicional, infinito. Te amamos. Porque tú nos has amado primero, Dios. Somos el objeto de tu amor. No podemos pagar por ese amor. Queremos amarte cada día más, honrarte cada día más, servirte cada día más. Por eso el día de hoy te pedimos que recibas nuestra gratitud, nuestra devoción. No podemos darte nada a cambio de ese gran amor, aunque aún nuestra vida te pertenece. La compraste a precio de sangre por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, mis amados hermanos. Y para. No perder el ritmo, vamos a seguir y ahora vamos a orar por la obra misionera. Estamos orando por la iglesia perseguida. Ya saben estos datos, cada semana yo lo repito, más de 340 millones de creyentes son perseguidos actualmente en todo el mundo por su fe. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 113 versículo 4, él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos. Y como estamos orando por la iglesia perseguida, los hermanos del ministerio Puertas Abiertas han hecho un ranking de los 50 países donde hay más persecución alrededor del mundo. Y hoy nos toca orar precisamente por el país de Jordania, que se encuentra en el número 39 en esta lista mundial de la persecución 2022. ¿Cómo? ¿Cómo es la persecución de los cristianos en Jordania? En comparación con los cristianos que viven en otros países de aquel lado del mundo, en el Medio Oriente, la mayoría de los cristianos en Jordania disfrutan de un nivel relativamente alto de libertad religiosa, gracias a Dios. Pero los cristianos de trasfondo musulmán, los ex musulmanes en particular, pueden encontrar oposición. Si un cristiano exmusulmán declara su fe públicamente, esto puede conducir a la agresión, encarcelamiento o incluso hasta la muerte. El estado ejerce presión sobre todas las comunidades cristianas, especialmente a través del monitoreo las iglesias no reconocidas, obviamente, por el Estado, pueden enfrentar el asedio de las autoridades, precisamente. Especialmente aquellas activas en el evangelismo. Los cristianos que comparten su fe o ayudan a los conversos pueden enfrentar hostilidad. Finalmente, la presencia. Fíjense bien de extremistas islámicos, incluidos los yihadistas que regresan de Siria e Irak, continúa siendo una amenaza para la comunidad cristiana en Jordania. Tenemos algunas peticiones por las que queremos orar. Ya con todo este contexto de cómo está la situación de la Iglesia en este país, tenemos las siguientes peticiones. Ora para que los cristianos musulmanes estén preparados, alentados y empoderados para permanecer fuertes y florecer en la fe. También intercede para que el número de cristianos se incremente y que ello pueda ayudar a que otros conozcan y caminen con Jesús. Pide al Señor que continúe levantando nuevos líderes a la iglesia o para servir a la iglesia de Jordania, que así sea, mis amados hermanos. Pues vamos a darle a interceder por Jordania. Bendito al Dios, Padre, te damos gracias por la obra. Que estás haciendo en el país de Jordania. Oramos por aquellos ex musulmanes que han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Que tu gracia, tu poder los aliente y puedan con todo, toda la fe dar testimonio. Y que ellos puedan estar fuertes, cimentados en tu palabra, en la oración, en la llenura del Espíritu Santo, y sean testigos de ti en medio de este país. Pedimos para que más y más personas vengan al conocimiento de Jesús, y que la Iglesia crezca, y que tú, Señor, puedas ayudarlos a testificar. Pedimos, Dios, que continúes levantando, preparando, llevando a la Iglesia nuevos líderes que puedan fortalecer los ministerios. Señor Jesús, que todos aquellos que experimentan sufrimiento a causa de la fe en el Señor, conozcan las profundidades de tu amor y que tu poder obre en ellos. Concédeles compañerismo para crecer en la fe. Dales sabiduría a nuestros hermanos que enfrentan la presión de las autoridades, Señor. Que el poderoso testimonio ablande los corazones con respecto al Señor y a su Iglesia. Apaga las amenazas del extremismo en el país. Y continúa construyendo tu iglesia en Jordania. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de la iglesia. Amén, Señor. Que así sea, mis amados hermanos, que veamos un avivamiento en Jordania levantándose la iglesia poderosamente. Hoy quiero hacer algo especial en relación a la oración por misiones. Quiero añadir una oración por un misionero mexicano que trabaja entre grupos étnicos aquí en México. Él está trabajando desde hace muchos años en la sierra de Oaxaca, plantando iglesias y llevando el Evangelio a muchos pueblos. Por muchos años trabajamos juntos en esta tarea de llevar el Evangelio a la sierra de Oaxaca. Él ahora ha estado muy enfermo, pero sigue en el ministerio. Su nombre de este amado hermano es Neftalí Jiménez Abarca. Esta es una foto muy reciente de un congreso donde le dieron un reconocimiento a su trabajo allá en la sierra de Oaxaca. Pero la petición por la que quiero este que me acompañen a orar por Neftalí es que la semana pasada Rocío, su esposa, fue llamada a la presencia del Señor. Yo tiene muchos años que no los veo, pero me enteré de que había pasado esto. Rocío, una gran gran mujer, valiente, compañera fiel en la obra del Señor por la causa del Señor. Así es que queremos orar por el consuelo, la ayuda y la fortaleza para Neftalí y sus hijos, sus familiares, la iglesia allá en Oaxaca, que el Señor los bendiga y los ayude. ¿Me acompañan a orar por Neftalí? Algunos lo conocen. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque has sido fiel a tu palabra yendo cada día en el ministerio junto a Rocío y junto a ne Neftalí, Señor, caminando por la sierra de Oaxaca llevando tu palabra. Tú has considerado que los días de nuestra hermana Rocío fueron, Señor, de gran bendición en esta tierra, y la has llamado para estar ante tu presencia y ser recompensada por la fidelidad que ella guardó durante todos estos años, y recibir su recompensa por la obra, porque estoy seguro que llegó ante tu presencia con sus manos llenas de las bendiciones que tú le has dado. Bendice a Neftalí y a su familia. Que tu gracia los sostenga. Ayúdalos aún en todas las cuestiones económicas, emocionales y espirituales a su iglesia, a Neftalí, a sus hijos, a sus familiares. Los bendecimos en esta hora. Y te damos gracias por estos grandes guerreros que le has levantado allá en la sierra de Oaxaca. Te damos gracias y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, yo les pido que sigan orando por nuestro hermano Neftalí. Jiménez abarca que el Señor lo fortalezca y lo ayude en este camino que tiene que seguir adelante. Muchas gracias. Continuemos con nuestro tiempo de oración por peticiones. Dice el Salmo 102, versículo número 1. Jehová. Escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Mis amados hermanos, pues tenemos una muy buena lista de peticiones. Gracias por los hermanos, las hermanas que han estado actualizando las peticiones. Dios les bendiga y pues vamos a orar. Oremos y, y vamos a interceder juntos. En el nombre de nuestro Señor. Señor, en esta hora te queremos pedir por las personas que están enfermas, especialmente que están pasando por cáncer, que tú seas su sanador, tú seas su consuelo en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, que tu gracia mmm, descienda como un bálsamo como un aceite fresco desde la punta de su cabeza, recorriendo todo su cuerpo hasta la punta de sus pies. Que tu gracia, tu poder y tu misericordia los acompañe, Señor, porque tú eres el sanador de los enfermos. Pedimos por estas personas, pedimos por Aurora, por Miriam, por Oralia, tú conoces la situación que están pasando y te damos gracias porque están ante ti, Señor, estas peticiones. Te damos gracias por Daniel García, lo que estás haciendo, que siga sobrando en su vida. Por las familias que han sufrido una pérdida, te rogamos también que tú, Señor, los sanes. Y que tu gracia los acompañe por la familia Macías, la familia Flores, la familia Fragoso, la familia Valencia, la familia Cerda Martínez, por el doctor Eduardo Ponce y su familia. Fortalécelos, ayúdalos, los ponemos en tus manos. Por algunas personas que hemos estado orando. Y que necesitan de tu ayuda y de tu poder. Por Michelle, que está en el hospital, bendice a su familia. Araceli Jiménez, la familia Lagunes García, por Alexis Lagunes, por José Luis Jiménez. Te damos gracias por lo que estás haciendo, la señora Cayetana Cruz. Ponemos en tus manos a María Claudia a Rosita y su hija Diana, señor, a Sofía García, al señor Víctor, Guadalupe, Leonardo, Ali y Juan, por María, María Elena Merlo, por Lisbeth y Eric, por la hermana Elizabeth y su sobrino, Emanuel, por la familia de Claudia Nayeli. García Alejandra Bernal Garduño, tú conoces, Señor, eh, la situación por la que está pasando y rogamos que hagas un milagro y que tú, Señor, acompañes a su familia y que tu gracia sea sobre la vida de Alejandra Bernal. Pedimos por la salvación de Gaby Wacky, Cristóbal Guzmán. Enrique Elizalde, Rosa Isabel Romero y Luis Alberto. Tócalos en el nombre de Jesús. Por la recuperación y lo que estás haciendo con Bedby y su familia, gracias por Saúl, por su esposa, por la familia García León, Señor. También quiero poner en tus manos a mis amigos, al doctor Víctor y la doctora Lucy de allá de A Paseo el Alto, gracias por sus vidas, sigue fortaleciéndolos en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestros hermanos de la Iglesia del Centro MX que tú seas su refugio, que tú seas su roca fuerte, su sanador y la luz en su camino. Ponemos en tus manos cada hogar, cada familia, eh, a nuestra hermana Sandy, a Ari y a Jair, que tú, Señor, termines la obra que has comenzado en ellos. También gracias por nuestra hermana Alma Montoya, bendícela, Señor, sigue fortaleciéndola. Por nuestra hermana Denise, nuestra hermana Carmelita, Señor. Está en tus manos. Por la familia Fragoso Montoya, Padre Eterno. Por la familia de Pati García. Por la familia Velázquez González. Están en tus manos también. Nuestro hermano Dani y nuestra hermana Yola Pedrosa. Los bendecimos en tu nombre. Gracias por sus vidas, Señor. Están, están en tus manos también. Por la familia Antonio Oliver, también ponemos en tus manos a la familia de nuestro hermano Carlitos, que tú los bendigas en sus planes, en sus finanzas, en la crianza de sus pequeños dueños. Dios los bendecimos. Bendice a Luis, conoces la petición de su sobrino, a quien bendecimos en tu nombre. Y pedimos que tú obres también en la salud de, de esta persona, Señor. Por Jocabed, tú conoces también su corazón. Gracias por lo que estás haciendo en ella, en su familia, en su chico, Señor. Por Saulo, por Eva, por su bebé, por su familia de Eva, Señor, su mamita, la ponemos en tus manos y los bendecimos en esta hora. Por la familia de Adi Velázquez, de nuestra hermana Esperancita, de nuestra hermana Evita, por Keta, por nuestra hermana Sophie y, y nuestra hermana Anita, las bendecimos también en tu nombre y te damos muchas gracias por ellas. Señor, queremos tomar un momento para pedirte por la salvación de nuestros familiares. Tenemos algunos familiares que no te conocen, o algunos que te han conocido y, y se han salido, Señor, del redil. Así como buscaste a las noven, dejaste resguardadas a las noventa y nueve y fuiste a buscar a la que se perdió, ponemos en tus manos a aquellos que se han salido del redil. Traelos con bien a nuestros amigos, a nuestros vecinos que tienen la necesidad de conocerte, provee para que tengan una oportunidad de conocer, de escuchar el Evangelio. Te pedimos, Señor, que tu gracia los asista, los ayude en el nombre de Jesús. Queremos pedirte por la comunidad que está alrededor de la iglesia del centro, allí. En Jesús María, Señor. Tantos trabajadores eh, que están ahí en la calle, en los puestos, en los negocios, ayúdanos a llegar a ellos. Ayúdanos, Señor, a compartirles el Evangelio. A las personas que viven alrededor de nuestra iglesia, empieza a obrar en sus espíritus, en sus vidas. Dales hambre y sed de ti y danos la oportunidad de hablarles de ti, Señor. Gracias te damos. Permítenos, pues, llevar tu palabra. Pedimos por la sociedad bíblica que tú lo sigas ayudando en su gran labor de producir y también, Señor, de llevar la palabra hasta el último rincón de nuestro país. Da los recursos necesarios para que cumplan con su misión. Gracias, Señor. Bendice pues a la iglesia del Centro MX con milagros, con el bautismo del Espíritu Santo, con conversiones, con discipulado, con más personas que se comprometan a servirte a ti, el único Dios verdadero. Finalmente, papito Dios, ayúdanos a agradarte a vivir cada día para Cristo, a hacer todo para la gloria de tu nombre, a seguir adelante y a confiar en tus promesas durante este año 2022. Señor, ponemos todo en tus manos, esperando en ti y en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, recuerden que el domingo a las once y media de la mañana tenemos reunión presencial en las instalaciones de nuestra iglesia. Eh, los invito para que este domingo lleven su Biblia otra vez. No se pierdan nuestro podcast el próximo jueves y volviendo a la reunión. Jesús María número 16, Colonia Centro. Si ustedes tienen alguna petición, háganla llegar. También si tienen alguna sugerencia o algún testimonio o alguna petición, pueden enviar un correo electrónico a Iglesia del Centro MX @gmail.com. Mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Que descansen. Buenas noches.